¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver. Rubén. Ahora sí te escucho. Muy bien. ¿Cómo has estado, Omar? Rubén, esa intro que has puesto, ¿verdad? Ya no me sonaba, recuerdo, me sonaba a leyenda. Oh, Rubén, esos acordes, esas melodías, la letra, la interpretación. De verdad, o sea, uno en añora... En años no vas a encontrar. No. No superas tú a... Eres todopoderoso, pues. Deberías cambiar. Eres tú. ¿Ves? No es como lo que tú escuchas a Redimido. ¿No? A Hilson. No puedo superar. No hay comparación de letra. Y sea como sea, esas canciones, o sea, llevan un mensaje... Y ya se me salía la lágrima, Rubén, ¿verdad? El hecho de regresar... Eres un... Un flashback, un retroceder. Y yo amanecía con eso. Yo he crecido, cuando me preguntan, yo he crecido con leche y música de los 90. Sí. Mi mamá era con eso ya, con eso trapeaba, con eso cocinaba, hacía el desayuno. Y la radio chiquita, la radio de un solo cassette. Ya seguro que tú has tenido doble cassette. Claro, ya, pues, más moderno. Más moderno, ya, así era. Y entre estas leyendas que... Estamos empezando este ciclo de entrevistas. La tenemos por fin. A mí me han dicho, no lo consigues así nomás. No viene así nada más. Así que hemos hecho todo. Y como siempre decimos, cada invitado, ¿no? Cada invitado sube. El nivel, las experiencias. Personas que impactan, han impactado y siguen impactando a su alrededor, y esos son nuestros invitados que semana a semana nos acompañan esta noche, Rubén. Muy bien, tenemos el honor, el gusto y el placer ahora de tener con nosotros a nuestra hermana cantautora, pastora Catalina Calderón. Buenas noches, hermana, Dios lo bendiga. Buenas noches, agradecido a Dios por estar aquí con ustedes. ¿Qué le pareció la intro? ¿También usted le dio ganas de cantar? Me dio ganas de cantar. Y ha visto pasar las trayectorias. Bueno, son más canciones, pero yo seleccioné las que yo escuchaba. Sí, esas son. Esas son. Ahí está. Pero de escucharla en un cassette, ahora poder estar frente, ¿no? Y poder conversar. Ya, pero Rubén. No, era algún día. Algún día, no pensado, mire cómo es Dios, y todo llega a su tiempo, y para Dios no hay nada imposible, no hay poder estar conversando aquí con la hermana. ¿Cómo está mi hermana? Hace tiempo que bueno, que se acerca tal vez a un micrófono, a una entrevista. Sí. Que recuerde.
Ya, hace buen tiempo. Sí. Fue, creo, en una entrevista que estuve con Félix, creo. Félix, Electo. Electo, sí. En Radio Maranata creo que hacía musicalidades. Creo que fue ahí, sí. Sí. Por ahí encontró también algún material. Sí, estamos hablando de muchos años. Casi 7, casi 10 años. Claro, pues hemos tenido que ir. No, hasta 14 años, creo, más o menos. Hemos tenido que ir a nuestras fuentes para. Claro, ¿no? Para enterarnos más de la hermana, de su vida musical. Mi hermana, la primera consulta que es. ¿Quién descubre la voz? Bueno, creo que esto es de familia, ¿no? Hay familia músicos. Porque casi. Él es Calderón también y... el apellido. su hija canta, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Bueno, en la casa mi hermano también canta en lo secular. Mi otro hermano compone. El de él son las canciones que canto, ¿no? Sí. Y bueno, siempre he cantado de pequeña, ¿no? En el colegio. Ah, ya, siempre. ¿A llegar sí. a estar algún grupo secular antes de la iglesia? No. Como que mi hermano me hacía participar, pero era esporádicamente. No mucho. Ya cuando vengo al cristianismo es que empiezo. Sí. ¿Y cuándo inicia en el cristianismo? ¿A qué edad más o menos? De 15 para 16 llegué a una iglesia. ¿Por familia también o porque lo llevaron amigos, amistades? Mi hermano nos llevó. Mi hermano, el que compone las canciones, nos llevó. Y yo me quedé, pues, ¿no? El resto se fue de mis hermanos. Así ocurre a veces, ¿no? El que te lleva se va. Y nos menciona que él ha sido el compositor. Sí. ¿Qué tanta cercanía se necesita, ¿no? A Dios para componer esto. Sí, él conoció a Dios y, como se dice, pues, buscaba a Dios, ¿no? Era un hombre... Sí, él, yo sé que hasta ahora él sirve a Dios, ¿no? Ya no lo hemos visto porque él está lejos en otro país, pero él está sirviendo a Dios, ¿sí? Y sus hijos, todo, ¿no? Pero yo me refería a mis hermanos que fueron conmigo, que nunca más volvieron, ¿no? Ahí ya. También nosotros vemos que las letras que entonaban en ese tiempo solamente hablaban de Cristo. Sí, él... Por lo mismo que él buscaba de Dios y tenía esa cercanía, esas canciones eran dadas de una forma para mí increíbles, ¿no? Porque él las recibía en un ayuno, las recibía en un tiempo de oración. Yo nunca ha sido una letra porque se sentaba a pensar, ¿no? Era Dios quien se la daba, ¿no? Y cuando le decía, ¿qué te parece esto? ¿Qué, mira, he hecho esto? Lo curioso fue que yo no iba a cantar esas canciones. Ah, mira, ahí está. Ahí hay un... Esas canciones estaban preparadas para mi hermano, que también está en la música, en lo secular. En ese tiempo como que tenía un poquito de acercamiento a la iglesia, pero se alejó, ¿no? Entonces mi hermano, cuando ya tuvo todo listo, me dice, la tienes que hacer tú, porque él... Y tenían... ¿Por qué él no? Porque se fue un poquito, como que se retiró de la iglesia. Ah, ya. Y se metió más en lo secular, ¿no? Entonces me dijo... El que compuso le dijo... A mí tienes que ser tú porque él no lo veo, pues, ¿no? Y tuvo que ser de Dios porque cayó, como se dice, exacto. Ah. Y los altos, que su voz característica es tener altos. Sí. Y le asentaron también a la letra porque... Sí, como que pues, también él tuvo que hacer algunos cambios, ¿no? Sí, yo me imagino, porque para hombre no sale mucho estos saltos. Tuvo que hacer algunos cambios ahí y se dio. Ah, es arreglista también. También, y si tú lo escuchas a él, no me vas a creer, él no tiene compás. Por eso te digo que lo que él hizo era Dios, ¿no? Yo siempre voy a creer. En su momento, fue en su momento. Sí. Sí se han dado así personas, de repente, que como dice la hermana, no saben cantar y... Sí, él no sabe cantar, él es descompasado, no sabía tocar la guitarra, pero así me la enseñaba a mí, ¿no? Y como yo, como que ya, pues, a mí me gustaba, entonces, iba ensayando a mi forma ya, ¿no? Con la ayuda de él. Y preparamos las pistas, pues. ¿Ahí mismo ustedes prepararon las pistas o armaron la base que irse a otro lugar? A Lima. Sí, ahí en Lima se hizo. ¿En ese tiempo componían con guitarra solamente o también? Sí, en ese tiempo él componía con guitarra.
La base llevaba. La base, así, como se dice, lo más simple, ¿no? Y eso lo llevaban a Lima. Al músico, sí. Y el músico ya lo hizo. El productor. El productor, sí. Y luego llegan con el, la pista nada más. Claro, y fuimos a un estudio en Lima y hicimos la grabación. Pero esporádicamente, o en un mismo, en una misma semana. En una misma semana. ¿Cuánto tiempo se moró, digamos así, por ejemplo, esas pocas canciones que puso Rubén? Ah, en la grabación, sí, se pasó creo que ponle 10, 12 días. ¿Usted en Lima? Sí, en Lima, grabando las canciones. Ah, ¿y qué tan tedioso en ese tiempo? Así que alquilabas el tiempo en el estudio. Una vez me compartió, bueno, no llegó nuestro invitado, nos compartió que él, yo le pregunté por qué graba solamente 3 minutos de canción. Y él nos dijo por qué era el alquiler de la sala. Claro, cuesta. Y me sorprendió. Cuando ahora nos ponemos horas y horas a tener cualquiera un estudio en su casa, en ese tiempo lo medían, dice, por el tiempo de alquiler. Ahora. Tenías que llegar a la hora. Si no, el que seguía detrás de ti entraba y te quedabas a esperar. Teníamos que llegar a la hora. Ahora, ¿cómo ha cambiado? Ahora pones en internet una canción dura media hora porque ministran horas. Se hace largo. Pero en ese tiempo era... ¿Y qué tan...? ¿En la primera salida tenía que salir sí o sí? ¿O por eso eran los 12 días? Claro, porque a veces no salía algo bien y volvíamos a hacerla, ¿no? Sí. Ah, ¿y era el oído de Lima? ¿Ustedes mismos decían, no salió bien? ¿Productor? Bueno, el productor, sí. Me imagino, porque si no sale la pista completa y en cinta, en cassette, tendrías que volver a grabarlo todo de nuevo. Claro, no es como ahora, ¿no? Sí. Cuando ustedes iban, ¿ya tenían la pista, digamos, hecha? Sí. O sea, ¿los músicos otro día habrán tenido que grabar? No, ellos ya lo tenían allá listo, nosotros fuimos, con mi hermano fuimos a Lima. Y en ese tiempo, ¿cuánto era la inversión para una producción, digámoslo así? Porque de ustedes ya era una producción. Sí. En la economía casi como que no supe bien, pero sí sé que costó, ¿no? Sé 12 que, días en Lima. Sé que mis hermanos, con un acuerdo con mi papá, hicieron ahí. Muchos nos ayudamos mutuamente. Claro, porque o sea, alquilar el tiempo, contratar al productor, haber hecho los arreglos necesarios, y ahora separar el tiempo para que vaya la voz... Claro, hay buena inversión, ¿no? Sí, y teníamos que esperar, porque a veces tú sabes que los estudios en ese tiempo eran bien pedidos. Tenías que separar tu hora para ir. Pero gracias a Dios que se pudo terminar. ¿Y quiénes estaban atrás como en la fila? ¿Algunos conocidos o no? Secularmente había varios, secular. Secularmente. Entonces el productor era bien... Sí. ¿Qué producción era? No recuerdo. No sé si en la cinta sale, pero era un coreano, era. Ah, tenía buen oído entonces, sí. No me acuerdo bien su nombre. Yo me pregunto, ¿cómo era la distribución de cintas? ¿Eso los copiaban acá o la cinta? Creo que eso lo trajeron de Lima ya. Ya lo trajeron por cantidades o solamente uno para creo el máster. El máster en Lima reprodujeron un poco y lo trajeron, ¿no? Ya de aquí creo que... hacían o pedían nuevamente para poder vender. Y en cada presentación ya se ofrecía, claro, ¿no? Sí. Claro, pues. La clásica de poner tus cintas ahí porque cantas y la gente viene y compra, ¿no? Y al final, hermanitos, al costadito está... Sí. Y fírmeme. El cassette. ¿Y los piratas afuera o no había piratas en ese tiempo? Seguramente. Todavía, creo. Todavía. Sí. No era la misma calidad, seguro. Claro. Pero sí, no era tedioso. Lo otro que tenía esto del cassette, que era limitado también por eso. Lado A, lado B, y ya si se llenaba ahí. Sí. Ahí ya topaba la producción. Y en ese tiempo, cuando usted ya, digamos, está acá en Chimbote, ¿no? Y empieza las presentaciones, ¿no? A llamar a campañas, eventos. ¿Qué voces había también en esos momentos? Conocida, digámoslo así, usted que recuerde. A ver, uno de los hermanos que vi, la invitación que nos hicieron con Willy Richard, sí. Marcos Tirado. En ese tiempo, algunos cantantes que venían de Lima, Rosa Mendoza, de Trujillo. Esther Vega, de Lima. Esther Vega. Porque justo hicimos esta grabación con Jorge Esquivel,
de los pasteles verdes. El Festicanto. Sí, él hacía en Lima, en los cuatro conos de Lima, lo hacía en Piura, en varios lugares. Entonces nosotros íbamos a cantar. ¿Y usted estuvo en el concurso, creo, también? Sí, llegó a estar no, en... No concursó. No concursé. ¿En los Festicantos no? No, yo no. Yo íbamos a... Hacíamos el evento nosotros, bueno, el hermano con el grupo nuestro, y nosotros empezábamos. Hacíamos la apertura, mejor dicho. Y también al final, ¿no? Ah, ya. Después ya... Nosotros hacíamos la apertura y entraban todos los cantantes. Los concursantes. ¿No? Ah, ya. Y ahí terminábamos nosotros. Ah, entonces usted ha estado en Producciones nosotros Esquivel. Ahí hemos estado, sí. Ya no hacen esos tipos de eventos ya, musicales, ya no hacen. Ya no hay, pues ahí entra el Maranata, pues. La cinta que tenemos de Maranata también. Ah, y ahí hemos ahí cantado, sí. Esa producción Maranata, yo sí lo he escuchado. Claro, en sí, internet. Y internet. La mayoría hay de esta producción Maranata, hay una serie de adoraciones también que han hecho. Sí. Sí. Debe tener también el hermano Henry Escobedo, ¿eh? Claro, debe tener. ¿Y cómo era la distribución a las tiendas cristianas, a las discotiendas cristianas? Bueno, en ese tiempo creo que se traía para que puedan hacer la reproducción del máster, hacían justo con Escobedo, ahí hacíamos. Él hacía, y sacábamos, sí. Él se encargaba ahí. Sí, traíamos porque la cinta va con su etiqueta ahí, ¿no? Entonces mandábamos a reproducir, traíamos eso de Lima y comprábamos el material allá, también a veces lo sacamos, sino aquí en Chimbote, ¿no? ¿Quiere decir que usted tiene el máster ahí en casa, en un cofre ahí guardado, 7 llaves? O ya se lo empapó la polilla. Lo pasamos a un CD. A un digital. Digital, sí. Pero del original. Del original, sí. Así lo tiene ahí guardadito. Sí, lo tenemos. Ahí le hemos añadido algunas canciones. 2-3 canciones más que hicimos en una grabación. Ya no son 10, no son 15. Ah, aumentaron aquí. ¿Una sola producción tenía? Sí, ahí le añadimos 5 canciones más. Sí, porque yo le he visto que hay más. Y bueno, sí. Nuestra fuente básicamente es internet. Que nosotros podemos encontrar. Porque encontrar de los cassettes tiene ese pequeño ruido. Ese pequeño ruido. Y me decían que el máster tiene el ruido, pero el mínimo. O sea, no tenía ese ruido de cassette. Y en las presentaciones, ¿cómo era? ¿Hasta dónde llegó a nivel nacional? ¿O todo era Chimbote nada más? No, sí hemos salido a varios lugares. Yo, desde los 17 años que ya empezamos a cantar con 2 temas, Sin Tu Amor y Hora, que fueron las primeras canciones, con esos 2 temas he salido a muchos lugares. Ya Dios era el que... Abría las puertas. ¿Eh? Sí, ya de ahí con el grupo, pero de allá con el cassette que grabamos, hemos salido en varios lugares, aquí en Lima, por Piura, por el norte, por Arequipa, fuimos a Arequipa, a muchos lugares, la sierra, me llevaban una vez, me volvían a llevar y nuevamente les gustaba a los hermanos. Sí. Aunque era de los hermanos de la sierra, cambió ya otro estilo musical, ya, ¿no? Sí, seguro. Ahora ya es diferente. Sí, he escuchado ese estilo, el ritmo... Folk rock. Folk rock y de Ministerio de Alabanza, pero nacionales. Sí, he escuchado. Como que modernizándolo un poco. Ahora es más fácil grabar, ¿no? Con el mismo teclado es más fácil hacer ya la música, ya no necesitan... Sí. Una productora más que todo. Una productora, sí. Y de esto de verlo en los cambios que ellos ahora, inclusive la música ha cambiado de letra. ¿Qué le falta a las canciones de ahora? Si es que ha escuchado las nuevas, las últimas, o por ahí escuchar a alguien. Bueno, la música en sí, yo creo que siempre va a ser una expresión, ¿no? Una expresión de agradecimiento a Dios, ¿no? Pocas veces he podido, ¿qué se dice?, relacionarme con gente de ahora, del tiempo de ahora, pero por internet he visto, he escuchado y creo que como que falta sembrar a la gente que la verdadera adoración es a Jesucristo, ¿no? A veces como que las letras no están tan claras, ¿no? Y
Pero también hay canciones que son buenas, ¿no? Que te edifican. De hecho, no todo. Pero si puede haber, como se dice, de parte de Dios algo para poder cambiar y hacer que la música en realidad sea la música que debe de ser, sería bueno que sea cristocéntrica, ¿no? Claro, ahí no hay pérdida. Un poco que se va para el lado, como dicen, un poco humanista, ¿no? Yo quiero, yo te deseo, yo te amo más, ¿no? Siempre se escucha por ahí. Y como tú dices, usted dice, tiene razón, ¿no? Debería ser más cristocéntrica y ver todos esos temas. Pero también, algo también que se ve que es más producido, si usted ha visto, ¿no? Esos conciertos en vivo son remasterizados. El escenario, la forma en presentación, es bien producido ahí. Sí. Mucha, digamos, producción. Hay veces para canciones cortas también, como se dice, ¿no? Pero cuán importante es poder estar presente, como usted dice, ¿no? La palabra de Dios al 100% en cada canción. Y cuando estuvo aquí, o sea, cuando se desarrolló aquí en Chimbote, ¿para algunas agrupaciones también participaba usted? Sí, estuve en el grupo Renovación un tiempo. Estuvimos ahí en... que habrá sido un año, casi 2 años. Y ahí grabamos la canción de Sin Tu Amor y Horas, la cantábamos ahí. Y otras músicas también, ¿no? Que nos llevaban a campañas, a eventos, porque antes había muchas campañas, ¿no? ¿Usted quiere decir entonces así algo que venía pensando, que voy a preguntar a la hermana? Componer. Ahora no es mucho componer, ahora todo es cover. Canciones de otros. Sí. Pero composiciones en sí, que en ese tiempo se daban, ahora no se dan. No se dan. Y hay veces hemos tenido personas que han participado en el podcast y le preguntamos, ¿y los músicos tal, el grupo tal? Y a veces se desaparecían porque simplemente eran covers, o sea, cantaban canciones de otros. Y creo que lo que perdura en el tiempo es si verdaderamente yo quiero hacer algo, deberían los chicos empezar a componer, pues, ¿no? Algo propio. Ya no se da ya. No están ahora componiendo, y en lo que nos decía también un invitado era que necesitan saber cosas de Dios, necesitan saber de parte de la Biblia para poder componer. No pueden solamente con 2-3 textos bíblicos hacer toda una canción, sino que una vivencia. Exacto. Y en cada canción es lo que expresa, lo que sienten. ¿Qué sería una verdadera adoración, por ejemplo? Yo creo que una adoración la hemos confundido a veces creyendo que es levanta tus manos. O la música lenta. Una canción lenta, ¿no? Yo creo que nosotros somos los adoradores. La Biblia dice que él está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Y esos hombres, esas mujeres, yo creo que es ahora, ¿no? Es en este tiempo donde se tiene que levantar esos verdaderos adoradores que no lo hagan por amor a algo. Porque simplemente son esas antorchas encendidas que donde van a alumbrar a través de la adoración, ¿no? Y que su vida es una adoración. Entonces, que sales de tu casa cuando estás en casa, ¿no? Tu vida es una adoración a él. Entonces puede ser que han cambiado el enfoque. Uh-huh. Y por eso no están ahora presentes, porque yo creo que la música nos ayuda mucho y ahora solamente hemos dejado que venga el extranjero, nada más. Ya no se levantan cantantes. Si mencionamos a usted, a Willy también. Mario Tirado. En música. Música. Marcos, creo que se llama. Entonces, en este campo representaban a Perú. Ya no era ya así solamente, porque decíamos música nacional, bueno, traíamos por ahí de Bolivia lo que era Comunidad Cristiana, creo que es. Empezó un ritmo. En ese ritmo que empieza de Bolivia y luego ya se fue perdiendo porque ya vino las canciones con batería. ¿Cómo fue también entrar con estos ritmos a las iglesias? No fue fácil. Yo hubo mucho rechazo. Pastores, ¿solo para campañas creo nada más? Nada más. ¿No? No querían que uno entre a sus iglesias. De hecho, eran muy radicales.
no, si era una canción que hoy se cantan esas canciones, Dios mío, son como si nada. Claro, en ese tiempo, no, te estoy hablando cuánto hace, Dios, te estoy hablando cuando más de 30, 35 años, no, los pastores eran muy, muy celosos, ¿no? Yo, Maranata viene por ti, es una canción como un coro en este tiempo, y no es tan movido, pero no quisieron. No quisieron. Comparándole este tiempo a esa canción. Claro. Y no vieron ni siquiera la letra. No. Y la letra, pues, si tú estudias todas esas 10 canciones, ¿no? La adoración era para Dios. La letra era para Él. Pero ni eso, por el ritmo. ¿Y qué ritmo definió? Yo a lo menos, preguntado a lo menos, para que entres ahí, a lo menos esa canción, Hora, que te dice toda la letra, Hora y Hora. Y es movida. Yo al inicio, como que no. Pero poco a poco fue. Ya ¿qué? Cuando te invitan a un evento, cuando es en la calle, un cumpleaños. Ahí lleva todo, tu batería, tu eléctrico. Sí, sí, porque veo esta transición que nos alejamos, ahora parece normal. Pero en ese tiempo, incluir una batería y más en ese tiempo, creo que era contemporáneo con este ritmo, la nueva ola que lo llamaban. Mm. Era parecido, ¿no? Ahí iba, sí. Por eso creo que había la rítmica. Por eso creo que había ese celo, ¿no? Si al mismo Estanislao Marino lo entrevista en últimas entrevistas, y él dice que lo catalogaban de endemoniado. Y él dice, y sus canciones ahorita, ¿no? Dice, y son sus temitas, ¿no? Sí, y él dice, sí. En ese tiempo a mí me catalogaban de esa manera. Sí. Y uno dice, ¿qué? ¿Qué? Si más bien ahora son temas leyenda de él, ¿no? Que todas las iglesias lo cantan como himnos. Un pastor así nos dijo allá en Lima, ¿no? Que esas canciones eran diabólicas. No las iba a permitir en su iglesia. De Estanislao Marino, que el que canta el rapto, todo eso. Pero se filtraba netamente por el ritmo, o sea, por el ritmo, que se asemejara, eso nada más era Vía Latina vino con cumbia, por ejemplo, un tiempo. Y no sé, ahorita se puede escuchar normalmente. Pero me imagino en ese tiempo para meter cumbia en la iglesia era así. Eran los Heraldos de Jesús, que eran pasillos, ¿no? Pasillos, sí. Boleros. Pasillos. Pasillos, sí. Con ellos hemos estado en varios conciertos también. Bueno, sus canciones eran más aceptables. Claro, de repente porque era pura guitarra. Por la guitarra. Es que ya lo habían fundamentado, ¿no? Bombo, allá, pasa. Pandereta, pasa. ¿Y tú quién eres? Guitarra. Ya, bueno, pasa. Lo meto un amplificador, electrónica. No pasa. Sí. Batería, no, ¿quién toca? No, los Dalton tocan la batería. No pasa. Sí. Y los instrumentos eran de Dios o para Dios. Era. Claro. La Biblia dice todo lo que... No, y además la gente está más dispuesta a hacerlo, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver las personas, ¿no? Pero ellos no. No, porque simplemente tendían en su mente, estaba cerrada eso, ¿no? Y la música la era movida, y no, simplemente así, ¿no? Y seriamente te lo decían, ¿no? Y gracias a Dios que eso ha ido cambiando, y ahora tal vez bíblicamente uno puede entrar en una conversación, ¿no? Y tal vez poder dar más luz a ese tema, pero en ese tiempo no se dejaban. No se dejaban. Nos tocó un tiempo muy difícil en Lima cuando salió la producción. Ellos no... Escasamente, si era uno o dos pastores, esos pastores eran criticados por los otros, ¿no? Pero ¿cómo le he dado lugar? Liberales, son liberales. Has ensuciado el altar, le decían. Y no, pero... es increíble. Lo curioso es que usted me dice que para campaña sí, pero para la iglesia no. ¿Y cuál era la pequeña diferencia? Si era... El lugar. Equivocadamente era el altar. El altar, sin saber que el altar eres tú. Ya hemos cambiado eso, ya hemos cortado, yo creo que ya hemos superado eso. Pero ya ahora en este tiempo también nosotros, hay que ser honestos como jóvenes, también nos vamos ya al libertinaje. Ese es lo malo de las personas. O sea, siempre nos vamos a los extremos. Si eres muy estricto o eres, a veces somos muy libertinos ya. Debemos de ser un poco más centrados en sí aceptar algunas cosas, pero oye, no me vas a salir en chor, pues, en el altar, ¿no? O sea, algunas cositas también creo que debemos nosotros estar más centrados con respecto a ese tema del altar. Porque ese tema del altar, bueno, también era un lugar nada más, ¿no? Netamente eso era... Sí, pocos podían... Sí.
Sí. Es que era el lugar santísimo. O sea, se iba trajeron a contaminar para ellos el lugar santísimo. Y a veces era el único lugar alfombrado de toda la iglesia o bien construida de esa parte. Bueno, si hablamos en ese tiempo, yo me acuerdo que yo para llegar a tocar ese lugar tenía que estar, yo creo que 10 minutos orando para poder subir pobre un escalón. Y pobre que se corte el aceite. No, a veces decían, no, el aceite. No, ¿quién ha subido? ¿Quién ha subido? Yo estaba para subir al altar. No, ¿te acordabas de todos tus...? No, una vez creo que me olvidé una chomba. No pude subir a sacarla de niño porque te prohibían. No podías. Yo creo que ya no sé si solamente mi percepción. Ya cambió. Sí. Y ha cambiado lo bueno que cambió con la Biblia. Con un poquito más de lectura de la Biblia, con una orden de darle a la Biblia, ya ha cambiado y ya se puede ver un poquito más aceptable. Pero sí, nos sorprende a nosotros a este tiempo decir que por la música nada más. Cuando ahora nos hemos extralimitado de meter cualquier ritmo que sea. Y el mismo ritmo, no, las mismas melodías del mundo, cambiar la letra. Era tan así. En ese tiempo también, usted es pastora también. Sí, justo estamos en nuestro mes de aniversario, 22 años tenemos. ¿De la iglesia? Una nueva vida. En un 2 de octubre, exactamente un 29 de septiembre del 2002. A Dios se le plació darme una palabra a través de alguien que yo no conocía. Y lo tuve que tomar, aunque me cuestionaba a mí misma, ¿no? Porque siempre creo que el pastorado no es de la mujer, sino del hombre. Siempre he tenido esa idea. Me ha costado cuando alguien me decía pastora. Y quería a veces hasta rectificar, pero me callaba. Ha habido mucha crítica en relación a eso. He tratado de cerrar oídos y continuar porque veía a Dios en el asunto. En cada cosa que se hizo, en cada promesa que Dios dijo que lo ha cumplido. Entonces, ¿qué me tocaba a mí obedecer? Y el llamado está ahí. O sea, el llamado estaba ahí. Vino la persona y, digamos, y lo despertó al decirle la palabra, al lanzarle la palabra. Claro, al decirme algunas verdades que Dios ya me había mostrado. De hecho, que me cuestionó. Entonces, me habló de cosas que Él ya me había mostrado, pero que yo siempre lo tomé como solamente un pensamiento. Y a 2 días de eso, llegan unos pastores del Ecuador que ya los había conocido y empezaron a conversar conmigo. Y uno de ellos... Pero usted dice, era miembro nada sí, más. Sí, sí. Y tú sabes qué es decirle a tu pastor, pastor, Dios me dio esta palabra. El pastor me dijo, te vas de la iglesia. Golpe de estado. Te vas, mira. ¿Y cuánto se lleva? Dijo, porque estaba mal visto. Y de hecho que me iba yo a la familia y un hermano que siempre estuvimos en la iglesia, que siempre compartíamos. Yo le conté, pastor, mire, esta palabra he recibido y no le gustó. Y tuve que salir de ahí. Y no solo eso, salir y esperar que las críticas se levanten, ¿no? Y el Señor me había dicho, Catalina, te van a enterrar, ¿no? ¿Ya había dejado de cantar? ¿O? Yo seguía cantando. Seguía cantando. Y lo asumí. Lo tomé con muchos miedos. Muchos temores. Me miraba a mí misma. ¿Qué puedo dar yo, no? A veces le decía, te equivocaste conmigo. Y me hice muchas preguntas. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que se forme la iglesia que usted dirige? No, eso fue del 28-29 que recibí la palabra. El 2 de octubre abrimos la iglesia. Ahí nada más. A los días. Le cuento que venía un pastor del Ecuador y me dijo, si Dios te habló y te dijo, oró por mí, me dijo, abre, sé obediente. Y Dios me dio una palabra a través del siervo que nos habló, que no nos conocía. Y me dijo,
Dios me dice que si tú no obedeces, uno de tus hijos, el Señor te los quita. Uno de tus hijos. Cuando yo me casé con mi esposo, recibí de parte de Dios 4 hijos, muy seguidos. Y yo asumí la responsabilidad a los mis 22 años de ser madre. Y siempre mi amor para ellos ha sido siempre muy, hasta ahora que están casados, hasta ahora que quizás debo entender, ¿no? Que solo yo y mi esposo, como él me dice, ¿no? Pero el amor está ahí para mis hijos. Entonces, cuando Dios me da esa palabra, creo que, como dice mi hijo varón, pero él te presionó, me dice, con esa palabra. Él prácticamente te obligó. Seguramente que si él no me lo decía, no lo iba a hacer. Pero él mismo me contesta, pero Dios te respalda, mamá. Claro, pero el respaldo es que uno viene ya... Pero al inicio no lo dices. La respuesta. Es al inicio, cuando no tienes un micrófono, una silla, no hay un lugar, ¿no? Que se volvió loca. ¿Dónde va a ir? Abrimos un lugar porque una hermana dijo, te presto mi sala. A buscar un púlpito también. Que nos regalaron una mesita. Sillas. Cada uno llevaba su silla. No había micrófono, no había nada. Y ahí empecé. Y empezamos. Con los hermanos. En este caso con mis hijos, un hermano, sus hijos pequeños. Y se fue dando, ¿no? Hemos visto la mano de Dios grandemente, hermano. Yo hace tiempo le vi la parte del altar o el escenario, como lo podemos llamar, bien innovador, con luces distintas, bien bonitas. Sí. Dios nos dio una palabra con un siervo que vino de México y se cumplió, ¿no? Se habló de un lugar que él nos daría. Y me dijo que él nos iba a sacar de donde estábamos y nos llevaba a donde íbamos y que él iba a estar con nosotros, ¿no? Fue el 2007. Al 2010, Dios nos da un local. De una manera increíble, de un expresidiario que estaba en la cárcel, a través de la esposa, y él me dice, si es iglesia, yo te la vendo. Págame como puedes. Y Dios empezó a hacerlo así. ¿Cómo construimos? Tumbamos la casa, porque fue un ingeniero que se convierte a Cristo. Empezó a mirar, me dijo, pastora, tumbe todo, no sirve. Y los ingenieros saben cómo. Y él trajo su plano mejor. Trajo su ese con su gran mano grande, como se dice, y tumbó toda la casa. Con puro combo. Maquinaria. Una maquinaria. Y lo tumbó. Y empezamos ahí. Dios empezó a bendecir. Enviar con personas para que. Mira, siempre pensaba que eran personas. Llegó un ingeniero, aparte de él, y me dice, vamos haciendo los planos. Llegó otro hermano, vamos estructurando la iglesia así, antes de tener el terreno. De la nada. De la nada. De ahí dijo, vamos haciendo esto. Pero cuando le llegó al ingeniero el dinero, se olvidó. Había también un hermano que era pescador que se adhirió a la iglesia. Y también tengo esto, mira, yo puedo dar, ayudar. Pero luego a la hora, nada. Ofrecimiento, ¿no? Y yo fui a Dios y le dije, Señor, ya no quiero que el hombre me prometa. Bendíceme. Yo no sé cómo, pero tú me puedes bendecir. Y lo que tú me des, yo voy a dar. Te estoy hablando hace 20 años. Cuando viene un hermano y me dice, hermana, te ofrezco mi bodega. Y yo estaba esperando un pago de mi esposo que le dan, porque él estaba en la policía. Le dan a los 10 años, 20 años, le remunera un dinero. Y le dieron 10,000 soles. Orábamos, ¿qué íbamos a hacer? Entonces le dije, Señor, si este hermano viene, vamos a orar, voy a orar. Y ahí el Señor me muestra un sueño. Entonces yo fui a ojos cerrados y le digo, hermano, déjeme la bodega. Y empecé a pagarle, pocos también, sus deudas, porque él estaba endeudado. Como un traspaso fue. Y me quedé con la tienda. Y empecé a trabajar ahí.
empecé a dar trabajo a jóvenes de la iglesia. Se hicimos otra tienda y viene un impío y me dice, te doy toda mi tienda, me pagas como puedes. Mi casa que está en pista donde ahora vive mi hija, la llenó, hermano. La llenó de abarrotes totalmente, no tenía ni por dónde caminar, le hicimos un caminito. Y empezamos a trabajar ese producto. Y nos hemos multiplicado. Y en la segunda tienda, cuando yo la tuve, le dije, Señor, lo que entre en esta tienda va a ser para tu casa. Y esa es la tienda que más se vendía. La tienda de la promesa. Que más se vendía. Entonces, a ojos cerrados, empezamos a levantarla. ¿A dónde hemos ido? No, ese es un regalito que se me ha dado después. Ah, ya. Yeah. Espérate, que ese es uno de... No, sino que también veo jóvenes ahí. Sí, ellos, eso han venido después. Conmigo han iniciado jóvenes que ahora ya están hombres. Estudiaron su profesión en la tienda. Ellos trabajaban mediodía para mí y mediodía en la universidad. Y el asunto es que entendí que Dios estaba ahí. Yo solo entraba al almacén y le decía, Señor, multiplica. Si una caja sale, que entren tres. Pero multiplica, Señor, porque necesito pagar el techo de la iglesia en una semana. Tengo que tener 32,000 soles, Señor. Yo no sé cómo, pero yo sé que tú me puedes dar. Y se vendía de una, de otra forma, por mayor, y pagaba. Y así hemos levantado el tercer piso de la iglesia. ¿Y cómo en el tiempo uno puede decir, valió la pena, o sea, el aceptar ese reto, ¿no?, en su momento? Sí, yo lo entiendo. De hecho, he podido ver la mano de Dios. Yo sé, como dice mi esposo, Dios tenía que llamarte a ti. Porque si Dios me llamaba a mí, tú no ibas a abrir tu mano para dar. Y es verdad. Es verdad, hermano. Así es. Porque cuando yo he cuidado mucho el trabajo de mi esposo. Yo siempre he ahorrado, he guardado. Siempre he pensado en el después. Entonces él me dice, tuvo que ser así. Dios ha tenido que hacerlo porque tú no ibas a soltar. Y Dios tuvo que hacerte a ti entender. Yo después veo, hermano, cómo he podido... Una buena administradora. Cómo he podido abrir mi mano. La iglesia también ha aportado. Pero eran adolescentes, eran jóvenes. Y Dios lo ha multiplicado. He podido ver la mano de Dios, ¿no? Y ahí estamos, pues, ¿no? ¿Ha dejado de cantar ya hace poco, hace mucho? Sí, ya creo que la última canción que canté con Katia el año pasado, de ahí anterior he estado oyendo algunas veces que iba a Trujillo, pero me dio este mal en la garganta y dejé de cantar un tiempo. La doctora me dijo, no cantes mucho, porque le dije que yo cantaba. ¿Pero tiene algún diagnóstico? Sí, me dijo de las cuerdas vocales. Estaban, habían encontrado algo ahí, a un costadito, pero después que cuando fui me dijo, no hay nada, pero igual cuídate, porque no está tan bien. Ya no he vuelto a ir tampoco, pero ahí estamos. Hermana, ¿y cómo pasamos la pandemia? ¿Cómo se pasó la pandemia? Porque las iglesias... El mismo gobierno prácticamente, ¿no? Se nos prohibió por hecho de los contagios. Empezaron a utilizar el internet, WhatsApp para los cultos. Sí, tuvimos que hacer cultos. Y se vio un bajón, después un crecimiento. Sí. Pero a la vez cuando pasó la pandemia también, los que dijeron, sí, me voy, ya se desaparecieron. Sí. Algunos lo determinan como una purga, una limpia. Sí. ¿Pasó también con la iglesia? Sí, no muchos. Pero estuvieron gente ahí. De acuerdo que después de la pandemia, nuestro primer culto, la gente vino con tanto deseo de poder adorarle a Dios. Bueno. Pero sí estábamos en los cultos todos los días. Ah, no pararon. Al medio de... Lo digital, el Zoom. Lo que era eso. Sí. Todos los días íbamos, los conectábamos con ellos, mensaje, igual siempre hablábamos. ¿No? Y ahí hemos estado, ha sido difícil, pues. ¿Ahora ha habido pérdidas también? En la iglesia, dos hermanitos. Sí, pues.
un hermano más que otro, porque uno casi no asistía, estaba en Lima, pero el otro hermanito sí. Él era el que cantaba sus especiales los domingos. Se fue. Y el proceso de nuevamente activarse, ¿cómo lo manejaron también? ¿Empezaron a hacer, me supongo, seguimiento a los hermanos que...? Sí, bueno, nosotros tenemos en relación a la pandemia, la iglesia empezó a... dábamos mensual víveres a la familia, ¿no? Por el lado de... viendo siempre las necesidades, ¿no? Uno como pastor sabe qué necesidad tienen tus hijos, quiénes... no, quienes las tienen, pasan más mal, sí, que otros, ¿no? Entonces nos íbamos, ¿no? Nos íbamos a dejarle sus casas, ¿no? Sus víveres. Porque decíamos, el dinero es para la iglesia. Yo siempre asumí que cuando Dios me llamó al ministerio, me llamó por gracia. Y si yo he recibido de Dios por gracia, no tengo que extender mi mano para recibir nada. Entonces, todo lo que la iglesia entra en la economía es para la propia iglesia. Es para la ayuda de los hermanos, para el que esté enfermo, en necesidad, es para la iglesia. Sí. Entonces, en esa pandemia empezamos a usar ese dinero para ayudar a la iglesia. Si había algún enfermo, necesitado, aunque sea un poco los enfermos, ¿no? En realidad, los hermanos lo han pasado bien, gracias a Dios. En salud, bien. Un poquito en el lado económico, pero ahí hemos estado. Por los trabajos, pues, ¿no? Que se cancelaron. Sí. Pero ahí hemos estado, ¿no? Entonces, ahí cuando ya iniciamos para volver, con mucha, mucha alegría. Me gustó mucho eso, y creo que a Dios también le agrada cuando, a pesar del tiempo que puedas pasar, busques tu casa, ¿no? Para reunirte como cuerpo y volver nuevamente. Y ese lado fue muy agradable, ¿no? Muy bueno. Y después de eso, ¿qué objetivos se han planteado? Ustedes como pastores, ya con su esposo, ¿qué objetivos hay en la iglesia, como han visto? Justo ahora, en este tiempo que estamos con mi esposo, que él asumió el pastorado, ¿no? Yo siento que las cosas han cambiado, ¿no? En el sentido de un mayor respaldo, porque cuando tú estás sola es distinto, pero ya con él, como que es un apoyo donde tú puedes en un momento descansar, como se dice, y saber de que hay alguien que está batallando contigo, ¿no? Entonces, el proyecto en este tiempo, y ahora lo estamos haciendo junto con mi hija, con Katia, su esposo, que nos estamos apoyando en la iglesia, ¿no? Están algunos músicos que están llegando a la iglesia, que también comparten la música. Está Julián, algunos jóvenes. Y ahorita estamos con este proyecto de poder sembrar a la gente el gobierno de Cristo, ¿no? De poder hacerle entender de este gran misterio oculto para los gentiles, de que sea Cristo gobernando al hombre, ¿no? Y que cada día nosotros podamos morir como Cristo murió en la cruz, ¿no? Morir a nuestros pecados, morir a nuestra carne, ¿no? Y dejar que Cristo more en nosotros. Entonces, hoy estamos tratando de despertar a la iglesia, porque yo digo, nos hemos dado cuenta que hemos estado viviendo en un antiguo pacto. El Espíritu Santo venía, te tomaba y te dejaba porque tu carne lo... nuevamente lo determinaba. Claro. Pero estamos en el tiempo donde el Espíritu Santo tiene que habitar y quedarse contigo, ¿no? Guiarte. Tiene que ser Cristo quien gobierne, quien manifieste. Yo quiero verte a ti, pero quiero ver la manifestación de Cristo. Y que eso pase conmigo también. Entonces, estamos sembrando a la gente esta verdad que estaba oculta, hermano. Y decirle, ¿no? Porque la palabra dice, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hicimos esto y no te conozco. Entonces, no es lo que tú hagas. Y ese texto termina diciendo, más bien, el amor al prójimo lo resalta más que los actos que se cometan. Sí. Entonces, es una de las cosas que ahorita estamos en la iglesia, ¿no? Estamos queriendo llevar un proyecto de enseñanza de cero, ¿no? Porque hay gente que recién llega y no conoce la palabra, no conoce la Biblia, no la puede ubicar, entonces... Y son como cimientos que tiene que tener. Sí. Creo que eso debería, creo que el fin, creo, de toda iglesia, de todo pastor también, creo que es, el ideal es que ya no estar, oye, ven, oye, ¿por qué no asistes? O sea, creo que los pastores quisieran una iglesia más madura y más bien que estén presentes, ¿no? En la hora que deben de estar. Es que el llamado es ir a ser discípulos, no congregantes.
no creyentes nada más, sino que discípulos. En eso es lo que se están enfocando ahora. Lo que le quería preguntar, porque vi un video recién de sale en Trujillo, usted cantando. Un video, creo que VHS lo vi. Y lo vi de una manera como la expresión, cómo canta las letras y lo hace con todo el corazón. Creo que estaban en ofrenda, tiempo de ofrenda, y lo veo a usted cantando para la ofrenda. Y era el escenario que yo veo que inclusive era como un techo así nada más de lona, y estaba lloviendo, en plena lluvia estaban todos y usted cantando ahí, pero con un fervor también. ¿Qué siente cuando canta? Hermano, justo cuando tú empezaste y pusiste las canciones, es como que volver al, ¿no? Casi 35, 38 años atrás. Más que ahora lo que nos contó, ha sido una luchaza. No ha sido me paro y canto, ha sido una lucha, un trabajo. Entonces, yo siempre he creído que toda expresión tiene que salir con un corazón sincero. Créeme que a veces lo he hecho a tal forma que parece que me iba de aquel lugar, que estaba en un lugar tan amplio, tan grande, ¿no? Pero siempre he tratado de hacerle para él con todo mi corazón, ¿no? Yo no me voy a olvidar de esta expresión que me pasó en una campaña hace mucho tiempo. Estaba cantando y a 10 pasos estaba la gente, porque era una campaña sin tarima. Sin tarima. Y habíamos puesto los instrumentos alrededor. Y yo empecé a cantar una canción. Cuando yo empezaba a cantar ya la mitad de la canción, la mujer venía hacia mí. Y yo empecé a retroceder. Y a 3 pasos cayó de rodillas y empezó a llorar. Yo terminé de cantar. Y había un hermanito que hacía lo que hoy estamos haciendo, entrevistaba. Terminó la campaña, todo. Y nosotros escuchamos, van a entrevistar a la mujer que cayó de rodillas. Y fuimos a escucharla. Era una bruja de la ciudad. Y el hermano le pregunta, ¿por qué usted se vino hacia la joven?, le dice. Y ella dice, detrás de la joven había un ser grande, blanco. Y caí, ya no pude sostenerme, pero era el hombre que estaba detrás de ella. Me hizo recordar a otra escena que pasé en el cine Chavín cuando alguien también me compartió lo mismo. Entonces, siempre he creído que estas canciones en particular, a mí personalmente, si yo no hubiese cantado, no sé qué hubiese sido de mi vida. Pero eso me ha mantenido viva. El poder pararme en un altar, porque quiero decirte que antes de subir al altar yo estaba con todos los nervios. Pero cuando me entregaban el micrófono, se acabó. ¿No? Ya no había miedos, no había... Todos tenemos ese miedo, ¿no? Antes de subir. Pero en el momento que ya cogí aquel micrófono y sonaba la música, sabía que lo hacía para él, ¿no? Siempre he tratado de hacer las cosas para él. Con mis limitaciones, con mis defectos, he tratado de servirle, ¿no? Como le comentaba, yo he tenido la oportunidad de acompañarle en una canción. Y créame que no se notan los defectos, ¿eh? Créame que no se notan los defectos. Y terminó la canción, yo terminé con un gran gusto de haber podido acompañarla una vez siquiera en la vida, musicalmente, aquí en 2 de mayo, donde congrego, en la IDP. Y se sentía la presencia de Dios. Yo terminé con los ojos así llorosos, porque de verdaderamente la interpretación se siente, ¿no? Cuando una persona como usted dice, o sea, sabe a lo que ha salido, sabe que está cantando, y las canciones son para adorar a Dios. Y Dios creo que toca los corazones que tiene que tocar, ¿no? Sí, y imagínate, el que adora tiene 3 minutos, 4 minutos. Y mi hermano, el que compuso, me dice, 3 a 4 minutos tienes para llegar a una vida. Un predicador. Ahí está la letra. ¿No? Media hora. Es que, hermano, esa canción que está sonando,
Emanuel. Puede hacer un esfuerzo, mi hermano. Esa canción. Al último, perfecto. Estamos... Esa canción fue netamente para la iglesia de Emanuel. La iglesia que empieza muy bien, pero se deja contaminar. ¿La letra los puede describir? Ahí está hablando de Cristo, ¿sí? Que Dios soñaba con aquella iglesia. Dios quería hacer grandes cosas ahí, pero la gente no lo entendió. Esa canción es la experiencia que tuvo el que la escribe. Cuando él va y le dice al pastor de aquel tiempo, Dios me dice que esto está mal. Y él manda que los diáconos lo boten a la calle. Y Dios hablaba a esa iglesia a través de él. Nuevamente fue y le dijo, ve. Pero Dios, él no me quiere escuchar. Ve al pastor y dile. Y nuevamente fue. Y el pastor lo botó y cerró la puerta de la iglesia. La tercera vez volvió a ir. Y dijo, cierren esa puerta porque ese hombre me atormenta. Y cambió el culto, él daba la espalda a la puerta. No quería verlo. Él es el que escribe el tema de Emanuel. Y esa letra, hermano, cuando yo la cantaba, la hice mía porque yo asistí ahí. Y entendí que Dios ama a su pueblo. Pero él quiere un pueblo que en realidad le busque. ¿No? Que en los momentos difíciles no le dé la espalda. Cuando tú tienes un proyecto y Dios te da, no le digas gracias y te vas. Él quiere que te quedes. Recién me estoy enterando. Recién le entiendo la canción. Sí, pues. Sí, porque pensaba que era en primera persona. Yo pensé Manuel por Jesús. Es el nombre de la iglesia. Por eso, si ves por ahí a ese tal Emanuel. Si no le entrevistábamos al hermano, nunca hubiera sabido. Dile que yo le quiero ver, dice el Señor. Y es que esas frases le dijo. Yo lo quiero ver. Dile. Y si ven por ahí ese tal Emanuel. Díganle que ahora yo le quiero ver. Siempre quise algo mejor para él. Yo, siempre Dios, sus ojos estuvo puesto ahí. Y aún quiero hablarle de Jesús. De Jesús. Dios hablándole al pueblo. Aún quiero mostrarle de Jesús. Hablando de la iglesia. Sí. ¡Wow, qué fuerte! Una historia, una canción qué completa. ¡Qué fuerte, Rubén! Una canción completa. Nunca lo hubiéramos sabido. Esta canción yo lo escuchaba cuando evangelizábamos con nuestros padres. Siempre hemos sido de familia, de ir a la sierra, caminar y todo eso. Y decía, yo quiero ser tu portavoz. ¿Lo sí. puede escribir un poquito la letra? Cuando mi hermano conoce a Cristo, era una persona muy complicada. Peleaba con su carácter. ¿Sí? Y esa canción netamente es su vida. ¿Ya? Pero él, conforme fue buscando, nació en su corazón esa esperanza de servir. Por eso que él es el portavoz. Que Dios lo ha usado mucho tiempo. Y sigue usándolo hasta ahora, él está viviendo en Colombia, ¿no? Entonces, pasó el problema que tuvo que pasar, él decidió servirlo y no alejarse nunca más, ¿no? Él me contó la historia, y es por la historia, que la experiencia que él vive y lo que él me decía, que Dios le decía a través de las canciones, que cuando yo la cantaba, la hacía mía, ¿no? No te abandonaré. Es netamente su vida, ¿no? Tiene que hacer otra producción explicando cada canción y va a ser de bendición igual, ¿eh? Y aún más, creo. Sí. Y ahí viene el Ale. Dios mío, sé tu portavoz, donde yo vaya, sin condición. Siempre me decía, ¿no? Lo que tú hagas para el Señor, hazlo. Nunca recibiendo nada, hazlo por amor. No esperando nada. No esperando nada. Porque las bendiciones llegan. Y hay veces esta vida que cogemos musicalmente o de cantautor, hay veces, si una persona externa dice, oye, pero si no, no hay nada, ¿no? Dicen, no hay nada, pero hay algo mayor y Dios bendice después. No, hermano, siembra. Dios bendice después siempre. En la otra canción, Rubén, hay más historias ahí. Sí, hombre.
se empieza muy suave, como una balada. Sí, es Tengo Mi Libertad. No, Te Amo Dios empieza la entrada. Ah, ya, tiene un parecido a la otra. Sí. Esa canción también él la compone en un tiempo cuando él descubre que su amor se hizo más fuerte por Dios. Cuando él empezó a ver la misericordia de Dios en su vida, ¿no? Porque sabes que el cristiano vive un proceso, ¿no? A veces al inicio no entiendes el amor de Dios. Y él ahí empieza a descubrir eso, ¿no? Ay, Dios mío, Dios. Sí. Con amor me alcanzará, con estruendo de las aguas, siempre mi alma vivará. Esa melodía del coro es fuerte, fortísima. ¿Qué tiempo compuso, digamos, la mayoría de canciones? ¿Meses? Mira, él ¿o ya lo tenía ya desde hace tiempo? Conforme él fue pasando su vida cristiana, él fue escribiendo. Dice que él a veces dormía y amanecía con una música. Cogía su guitarrita. Y en su poco tocar... Y lo apuntaba. Lo iba sacando. Y tenía una casetera, una grabadora de ese tiempo. Y lo grababa. Y se iba mi otro hermano que canta en lo secular y le decía, mira, escucha, mi hermano, como sabía tocar, lo iba sacando, lo iba entonando. Y le hacía, ¿no? La música, ya. Así más o menos, así, sigue, así es la música, así. Él le daba la entonación que había soñado, ¿no? Que soñaba. Y las 10 canciones son... Son regalos. Son regalos. Sí. Son regalos, Rubén. Recién lo estoy entendiendo, Caleta. ¿Ves? Estamos descubriendo el oro, Rubén. Estamos descubriendo. Estoy escuchando. Sí, sino que esta. Sin tu amor, Rubén. Sí, ese es. Ese es el. ¡Pum! Sin tu amor. Ese es el boom, ¿no? Sí. Oh, la gente me lo ha hecho cantar, santo Dios. Por esa única canción me llevaron a la selva a cantarla. Ya. 3 veces la canta. Sí. Es que esa canción es bien, bien bonita, esa canción. Esa canción es hermosa. Son para mí que cavaron en, no le digo en mi infancia, es un, sino que también las letras empiezan a invitar a escuchar, ¿no? Mm. Cuando todo me parezca que acabó, dame fe, Señor, para confiar. Dame fe, Señor, para seguir tu camino de mi eterna salvación. Si todos me dejasen y apagasen su voz, ¿qué me puede importar si tú estás a mi lado, diciéndome que sí, a mi lado, diciendo ven a mí y ver tus manos que me esperan más allá? Sin tu amor, ¿a dónde me conduzco? Sin tu amor, seré tan solo un tramo sin lugar, que vaga en completa oscuridad. Él siempre me decía que el amor de Dios era increíble en la vida del hombre. Yo sin Dios, me dice, venimos a ser como esa hoja seca. El viento viene, la lleva y no sabes a dónde termina. Son verdaderos salmos. O sea, ese evocar casi el libro de salmos cuando escuchamos las letras, porque te trasladan a eso. Con toda la historia, con todo eso, sí, sentimos, a menos cuando nos alejamos un poco de Jesús, cuando cantamos estas letras, es dedicarlo directamente, no, sin escala a otra cosa, pensar directamente, ¿no? Mm. Esa canción que le decía, ahora, porque sí repite mucho, ¿no? Sí. Ella también la sacó en tiempo de oración. Esa canción.
¿Cómo en tiempo de oración? Él tenía horarios de oración. Y él me decía, no, si el hombre no aprende a ser disciplinado en su tiempo de oración, vas a vivir una vida cristiana a medias. Estás hoy, mañana ya no estás. Por eso uno tiene que amanecer orando. Y ahí sale, bueno, por eso ora, me decía a mí. Y sale de ahí la canción, ¿no? Esa canción, todas las canciones, ¿verdad? Tienen una gran melodía. ¿Y cómo Dios utilizó ese bendito productor? Sí. Que colocó los acordes, las melodías, creo que bien, bien, y hacen estas canciones. Vino Juan a predicar. Ese es el relato, ¿no? Ese sí la escribe de la... Le pone música al Juan. Juan 3 en la Biblia. Sí. Pero es estruendo la voz que le da. Pero el que viene tras de mí... Yo más me acuerdo esa parte del texto, o lo impactante del texto, por la canción, más que otra cosa. Mm. Viene alguien de atrás de mí cuyo yo no soy ni siquiera digno de desatarlo. Esta canción era en puras campañas, me hacían cantarla. Sí. Tiene una particularidad cada canción, que tiene una intriga, como un suspenso, y revienta usted con esa energía. Viene la música, cae. Y el coro salsa. En el coro, porque empieza así, suavecito, y ¡pum! Empieza, estalla y... Esa particularidad, esa composición no he encontrado. Cada uno tiene su particularidad, ¿no? Cuando hace... No, esa canción habla más que el texto, es como una historia completa, ¿no? Sí. Excelente. ¿Qué tal talento, esa energía que tiene usted? Bueno... Ahora sabemos que, o nos compartió que no puede entonar casi el mismo timbre, se está cuidando también. Hermana, ¿y si no hubiera sido cantante, más o menos en esas edades, todavía que estaba 15, 16 años, todo adolescente, dice, ah, no, yo quiero ser enfermera, esto, ¿no había nada por ahí? Sí me gustó, estuve llevando unos cursos de enfermería, ¿allá? Me gustaba. Me gustaba escuchar a las personas cuando estaban en un momento difícil en el hospital. Sí, había algunos cursos, estuve. Me acuerdo cuando me quedaba en un tiempo de guardia, escuchando. Y sí, también tenía eso de poder atender. De servicio. De ¿no? servicio. Me gustaba ese asunto, ¿no? Sí. Ponía ampollas, tomaba presión, hasta ahora a veces lo hago. Le sí. llaman... Vecina, sí, por aquí. Sí, cuando vivía allá en Tumbes, porque mi esposo es de allá, me fui a vivir allá. Entonces a veces me hacía un poquito de enfermera por ahí. Sí. Inyectables, los sí. famosos inyectables. Sí. Allá, o sea, si no hubiera sido por la rama de las canciones. Sí, seguramente hubiese sido. Y nos hubiéramos perdido, hermana. Mire. Toda esta historia nos hubiéramos perdido. Sí, está en cada letra. Yo lo que rescato siempre es la letra que te identifica como un cristiano. Cantarlo desde ya. Porque lamentablemente algunas letras ahora son neutras. Sí. Que son neutras que le puedes dedicar a una pareja. Otras canciones que puedes dedicarle a alguien. Y ya no... tiene el sentido, o tal vez lo podemos decir obligación, de la Biblia, que te dice que todo lo que hagas hacerlo para el Señor. Para el Señor, nada más. Esa es la diferencia. Y sí, me las veces que he escuchado, las veces que se entraña las canciones, siempre hemos tenido eso de conectarnos con Dios, de dedicarle esas canciones. Pero sí, el de Manuel sí no... No la sabía. Así. Muy bien, mi hermana. Agradecerle el haber estado acá, el compartir todo este tiempo. Y qué bueno que seamos exclusivos nosotros. Nos sentimos honrados. Claro, que nos haya compartido este espacio. Y bueno, pero va a quedar
Pero antes de terminar, todavía falta unos minuticos. A ver, unos minutitos. Usted ya como pastora, cantante, ¿no? Cantautora, ¿no? Ha participado en todos estos proyectos musicales. Ha visto cómo ha evolucionado la música, ¿no? El hecho de lo que se permite ahora o lo que no se permitía antes. ¿Qué consejos a los músicos jóvenes que hay a montones, grupos que se esfuerzan día a día en las iglesias locales, que prestan, ¿no? A veces son invitados a ciertas actividades. Pero ¿qué consejos se podría dar a usted ya como pastora? Mira, siempre, yo creo que esto ha venido siempre de parte de Dios. Lo he empezado en casa, ¿no? Con los jóvenes que están ministrando la alabanza, ¿no? Yo creo que tú eres un altar y para que tú puedas transmitir vida a otra persona tienes que estar bien delante de Dios, o al menos intentarlo. Buscar vivir una vida cristiana, no una doble vida. No hoy cantando en la iglesia y mañana estar haciendo música secular. No hoy en la iglesia tratando de mostrar un cristianismo que no vives. Entonces, siempre hemos tratado esto de hablar en la iglesia, ¿no? Los que ministran alabanza, mantengan una vida de oración, vengan al ayuno, busquen de Dios. No es porque ya eres músico o porque ya te gusta la música, puedes subir a cualquier altar sin tener una vida recta delante de Dios. Que podamos tener tus debilidades, pero que no sean esas debilidades que puedan sacarte, ¿no? No, sino que busca a Dios. Siempre he tratado de eso, ¿no? Yo decía, si por un motivo algo está mal en ti, siéntate. Creo que sentado vas a hacer más. Sé tú el que escucha a otros cantar hasta que tú te restaures y puedas pasar al frente. Pero siempre creo que la música es una herramienta tan buena, hermano, en la mano del que lo sabe usar. Y si ese hombre está lleno de Dios, es bueno, hermano, porque vas a transmitir a vidas. Yo te digo una verdad que en el tiempo de mi vida me ha enseñado. Haber escuchado a gente que me dice, Catalina, con esos 3 minutos, siendo yo pastor, ya me iba. Pero me paré a escucharte en una campaña, en esos 3 minutos que cantaste, Dios mío. Yo dije, retorno al ministerio. No. No puede ser así. Yo vuelvo. Voy a ser el portavoz que dice esta alabanza. Entonces, hermano, yo sé que en la vida vamos a pasar etapas donde quizás no estemos, como se dice, tengamos momentos difíciles. Pero supera esos momentos. Porque si Dios te dio algo, úsalo. Si te llamó a ser un músico, sé el mejor músico. Pero hazlo, como se dice, como debe de ser, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y siempre yo lo creo, lo digo a los muchachos allá. Y siempre se lo he dicho tanto a mi hijo, que mi hijo me dijo una vez, le dije, sube a la batería, toca. Mamá, no puedo. No puedo, amigo. Entonces, a veces vale, hermano. Vale ser sincero, ¿no? Pero lo único que le digo a los músicos, me da mucha tristeza, hermano, ver a los músicos que hoy lo han hecho todo un comercio. Hoy suben al altar y hacen música y están teniendo una doble vida. Dios va a pedir cuenta de todo eso. Porque Dios en realidad nos da el tiempo, nos da la oportunidad de poder arreglar nuestra vida. Porque estás ministrando a Dios, hermano. Porque te estás parando para hacer un altar y presentar a la gente, a Cristo. Pero si lo hacemos con un corazón contaminado, si lo haces porque eres músico simplemente, pero no eres un adorador, no sirve. Entonces yo quiero dejarle eso al corazón de los jóvenes. Porque en realidad yo conozco a muchos jóvenes que son músicos, que son buenos en la música, pero que se están contaminando con el mundo. Y decirles que vuelvan a los inicios, como dice la palabra en Apocalipsis, vuelve al primer amor. Vuelve a buscar a Dios, vuelve a acercarte a Él, porque instrumento útil eres para la obra del Señor. Muchas gracias, hermana. Eso es
por esos grandes consejos. Para todos nosotros, creo, y nuestra vida cristiana también son muy útiles. Rubén. Estamos complacidos. Muy bien, gracias por ser parte, a los que están escuchando, a los que están pendientes ahí también y los que nos van a ver en los próximos días, ya cuando publiquemos este video. Son momentos únicos que estamos pasando aquí. Gracias, mi hermana. Hicimos el esfuerzo, ¿no?, para hacer una cancioncita. Y salieron varias. Y ha salido varias. Gracias, mi hermana, por aceptar la invitación. Sus palabras finales también. Amén. Agradecida a Dios por la oportunidad que me han dado y creyendo de que Dios puede hacer cada día mejor las cosas. Amén. Sigan adelante lo que ustedes están haciendo y con todo lo que hoy se está viendo, qué importante es poder llegar a las vidas, ¿sí? A través de experiencias, a través de testimonios, ¿no? Poder compartir esta vivencia. Y que Dios les bendiga. Y gracias por todo. Gracias, hermano. Omar, tus palabras finales. Siempre, desde que hemos iniciado estos podcasts, estos capítulos, siempre, después de, ya al final, al finalizar, siempre digo esto y cada vez Dios lo confirma programa a programa, que Dios a su tiempo, no sabemos cómo hace, mueve todo el universo para que Él a su tiempo podamos ver sus bendiciones, ¿no? Y que Dios siempre ha estado pendiente de cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermana, por estar con nosotros, contarnos tantas cosas que desconocíamos. Wow, nos ha dado mucha alegría poder estar aquí con usted y una gran bendición para nuestras vidas por todo lo que usted ha dicho en este podcast. Muchas gracias, hermana. Muy bien, gracias a todos los que nos están escuchando. Nos estamos despidiendo.